y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. En mi cama nadie es como tú, sin que sobre un pedazo de piel y ven, devórame otra vez. Amigos, bienvenidos. Este martes 13 de diciembre de 2022, el veterano salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto en plena vía pública, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico. La policía local informó que fue una llamada al sistema de emergencias la que alertó a las autoridades, que se trasladaron al lugar donde un familiar del artista identificó el cuerpo. Se desconoce la causa de esta muerte tan repentina, ya que no había signos de violencia visibles, y será la autopsia y otras pruebas forenses las que determinen las causas del deceso. Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como Ven, devórame otra vez, Pero llegaste tú y nada de ti, se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa, y desde que se conoció la noticia, diversas personalidades del mundo musical han expresado sus condolencias. El cantante de origen puertorriqueño, Elvis Crespo, escribió en sus redes sociales: "Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez". El verdadero nombre de Lalo era Ubaldo Rodríguez Santos y comenzó su carrera musical con tan solo 12 años, cuando se unió a una orquesta llamada Tempo Moderno. A sus 16 años debutó como cantante profesional, grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño, Eddie Palmieri, el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa. En este trabajo había grandes éxitos como Nada de ti, Deseo salvaje, Una rosa española y Nunca contigo. Después de esto, Lalo trabajó con agrupaciones importantes como la banda de Frank Marchito Grill y también formó parte de la orquesta Puerto Rico All Star, con la cual grabó varios discos y alcanzó enorme fama. En 1988, Lalo lanza la que se convertiría en su canción más famosa y su mayor éxito internacional, el tema Ven, devórame otra vez, que después de él sería reversionado con mucho éxito por las españolas de Azúcar Moreno. El artista vivió en Orlando, Florida, alrededor de 26 años. En 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo 4 hijos, Jeramel, José Juan, Linda y Yariel. Varios escándalos marcaron la carrera del artista, con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y acusaciones de violencia doméstica. El representante del cantante, Francisco Pérez, fue quien se presentó ante las autoridades y reconoció el cuerpo. Explicó a diversos medios que la noticia lo había impactado, ya que la noche anterior habían estado compartiendo y Lalo se mostraba muy feliz. Incluso, el mismo día que murió, habían hablado 2 veces por teléfono, por lo que la muerte de su amigo le parecía un enorme misterio. Buen viaje a Lalo Rodríguez y gracias por la música.